este es el día que es el día, déjame pensar, 4. Hoy es el día 4. No, gracias. El día 4 estamos en Aruba. Estamos saliendo del barco. Vamos a ver si cogemos un tour por ahí. Ay, hay un sapo allí. O una iguana, o no sé, algo. Ya desayunamos, obviamente. Ya bajamos al puerto. Vamos a coger un tour. Vamos a caminar por el pueblo. Luego, a montarnos en el tren, que nos montamos la otra vez. Y nada, yo el día de hoy, miren, vengo con un romper largo porque ayer caminé tanto que me sentí un poco incómoda con pantalones cortos. Oh, no, thank you. A María, mami, lo hubieses abrazado. Hay varios cruceros aquí, miren, voy a mostrar. Está el Monarch, hay que está allí, está el Freedom, y hay otro más allá. Estamos entrando por el pasillo este del negocio, del colmado. Mira, aquí venden t-shirts, después podemos también chequear aquí. Y gorras y... Aquí las tiendas de souvenir. Informaciones son gratis. Pase por acá. Ahora vamos a ver dónde vamos a hacer. Hay un lugar. ¿Dónde le fue que la buscamos la otra vez? Ok, ah, miren, este es el otro crucero que hay aquí. Son pequeños estos y el otro. Estamos en la guagua, en la chiva. Vamos en una como esa, como las que nos gustan, abiertas. Estamos a un 5% de descuento por cada anuncio que hagamos. Vamos entonces a dar la vuelta, lo mismo que hicimos la otra vez, darle el tour, pero esta vez no nos vamos a caer en la playa. La otra vez nos quedamos en la playa. Está caliente la vida. Ahora sí nos vamos, despegamos con J Balvin. Bueno, buenos días. ¿Todo el mundo habla español? Sí. Bueno, buenos días, mi gente latino. Bienvenido a la isla de Aruba. Mi nombre es Lenushka. Voy a ser su guía por esta mañana. Vamos a pasar ahora en el capital de la isla, cual nosotros llamamos Orrañestad. Orrañestad significa la ciudad naranja.
el agua del mar, lo disciplinamos y lo hagamos en agua dulce. De esa misma planta de agua producimos nuestra electricidad. Tenemos 5 de esos tanques alrededor de la isla, entonces Aruba tiene solamente 5 distritos, ¿ok? En cada uno de esos distritos tenemos un tanque de agua, ¿ok? Esos tanques llenan constantemente con agua y nuestros tubos de agua corren bajo suela. Entonces en la casa podemos abrir la llave, podemos coger agua y lo podemos tomar así, porque Aruba tiene una de las mejores aguas alrededor del mundo. Bueno, también les voy a presentar a mi casa, cuál es esta casa, a su mano derecha, la casa amarilla que está aquí. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Les presento esta. Mi casa. ¿Qué tú tomas? Chiquitolina. Hay pique.
ready. De la gente glamurosa y no te empiezas, tiramos un pasillo. Ay, me dijeron glamurosa. Ah, no, es que yo estoy glamorosa entonces. Ay, Dios mío, mami. Estoy cogida con el pantalón que me chulearon tanto en Navidad, ustedes. Tan feo te parece. Es el white. White o caribeño. O día caribeño. Y yo me voy con esta camisa blanca. Que a ustedes les gustó tanto, no me la haya vuelto a poner. Con estos pantalones. Con nosotros el crucero. Y si va con un trajecito blanco, ya me lo enseño. En 10 minutos, 15 minutos. Miren, estamos en el concierto. El concierto. Siempre se me olvida. Por eso es que le había dicho que le iba a mencionar sobre el cuarto. Esto es una de las cosas que tiene. Se lo he dicho yo creo que en varios últimos videos. He hecho. Estoy tomando un Cuba Libre y hace años que yo no me doy un Cuba Libre. Le dije que no grabara a las personas que están de ready. Si vienen aquí, vienen a estar relax. Por eso no me olvidarse del mundo. Sí, nada, quería mencionar eso. Los vuelvo a hablarlos ahorita. Cargándolo. Y si juegas, te juegas. Bueno, aquí estamos ya esperando en el piso 5. El restaurante. Vinimos un poquito antes porque Ramón y donde le quieren ver un show. ¿Sí, no? Ya, a ver si yo no me quedo dormida. Madrugando todos los días, ¿verdad? Uno como que ya tiene el... Bueno, pero no, pero es para trabajar. Le tengo un pelito en la nariz que me molesta. Me traje un vino de allí del concierto. Un vinito para decir que bebí en el crucero. He bebido más de lo que suelo beber. Pero es por eso. Quiero aprovecharlo. Voy a mostrarles un poquito alrededor. Tiene un break. Aguántame aquí, Ramón. Tengo esto porque vamos para el show que vamos a ver hoy. Es el de hielo. Me gustaría por aquí. Estamos en Aruba, salimos de Aruba, siempre es el puerto que más estamos. Vamos a estar como hasta las 10, salimos hasta las 11, vamos a estar como hasta las 10 y media. Se supone que está todo el mundo a bordo, ¿verdad? Aruba está bien bonito. Ah, mira, Ramón aquí, para poder poner la copa. Hoy es el día de blanco o caribeño, está casi todo el mundo. No todo el mundo, porque eso es como que opcional. Es como que si lo quieres hacer bien, pues participar, pues lo haces. Salud, por su salud. Ya. Mira para acá, chico. Ahí. Habla. ¡Ay! Por ustedes, gracias. Señor. Por los que nos ven, gracias por el apoyo, gracias por todo. Nuevos suscriptores, porque me pude conectar al canal y vi que hay unos cuantos nuevos. Gracias allá, por eso. Otra, habla, allá. Es que me da pacho. Thank you. Ella empezó a hablar. Gracias a ustedes. Allá. Ya me puedo ver yo misma. Yo creo, lo que yo sé que estoy enfocada. Ahora déjame cerrarlo. Ahora es más fácil. Si no me veo yo misma, es como que me desconcentro. Yo no puedo, mira, yo veo esto así conmigo misma y me desconcentro, me veo un pelito así, pego. Me veo como que... Ella. Me veo un pelito más puesto y me pongo mala. Dame que mi pone. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer mañana, Ramón? Mañana vamos para Bonner. No sé. Mañana sería el quinto día. Esa isla yo nunca he ido. Yo tampoco nunca he ido. Es la primera vez que yo voy a Bonner. Yo aprendí algo de este viaje esta vez. Esta vez nos adentramos un poquito más hacia lo que es la cultura y lo que es la sociedad. Y aprendí que nos están cogiendo de bobo cuando nos quieren vender la fruta, la vianda, y nos están cogiendo de bobo cuando nos quieren vender los plátanos y la fruta. Nos la venden en especial y mira, no está en especial nada, eso es caro.
¿Por qué no? Te voy a enseñar lo que pedí de entrada. Para comenzar, ordené una sopa de patata y Ramo un algo raro de marisco. Es como un pan de marisco. Está comiendo mucho marisco por acá. Dale la presión por el pecho. Gracias, igual. Ya la probé, pero pedí lasaña. Está buena. Ramón pidió lo mismo de siempre. Lleva como dos noches con eso, tres. No, dos nada más. Es que esto cae suave hasta ahora. No he comido tanto. El de Diego está bien bueno, pero es muy fuerte para esta hora. ¿Y pidió lo mismo que yo? Este es mi postre del día de hoy. Es un, como un bizcocho de coco. 20, ¿verdad? De Ramón un pie. Es el mismo, pero que está bien bueno. Ya es el tercero. Pero si me gusta algo. Que hice el pastel de chocolate, te Diego el pie. Y Diego tiene que comer. Sabes, tienes que comer sentada porque se lo vas a echar encima. Ya, ahí, ese de cuál es. Y siempre nos traen como dos o tres más. This is rifle. This one is souffle. Ah, este es para mí, es souffle. No mucho. Que hace el mío que pone en el carro. ¿Un qué? Isis, ven aquí. Pide mamá. ¿Qué? La de... ¡Mamá! Y así no. Esta es la pista de patinaje, miren qué bonita está. Pero es pequeña. Toda esta área que está aquí está reservada. No sé si es para los cobos. Si es para los que tienen tarjeta dorada, platina o no sé, la que sea, pueden entrar ahí. Nosotros, Ramón y yo pudiéramos, porque pues, el cuarto que no que tenemos, tenemos tarjeta, esa es una de las, también de las opciones. ¿Tienes la tarjeta ahí, por favor? Esa es una de las opciones que nos dan en el cuarto, nos dan tarjeta dorada. Pero como se llama nosotros con nada más y andamos seis. Pero obviamente no pudimos ir para esa área. No miremos. Y el cuarto tiene una vaca, pero en realidad tú no estás en el cuarto casi nada. No, realmente los beneficios te dejan, que valen la pena. Vale, yo prefiero tener el cuarto de la vaca. Claro, vale la pena si tú vas a comprar un cuarto de ese, esa categoría. Esa categoría. Uh-huh. Porque vale lo mismo y trae más cosas. Exacto. Simplemente porque tiene. Porque simplemente porque hablando en el español boricua. En la ventana. Simplemente por eso. Simplemente por tener eso. Te dan todas esas cosas. Y como yo no estoy en el cuarto, prácticamente vamos al cuarto a bañarnos para cambiarnos de ropa y venir a las actividades y para dormir. Porque nada más usamos el cuarto. Me nos conviene. Miren. Este es el área de la pista de patinaje. El área donde estoy sentada es igual que esta área de aquí, pero no se la voy a enseñar porque tengo a las personas de atrás, obviamente. Y así más o menos. Bueno, segunda noche y no vemos cuando se va el barco. Está haciendo frío. Aquí estamos, miren. ¿Dónde está Cuba? Estábamos en el show, no vimos cuando salieron. Ahora yo voy a dormir, aquí despide
este vlog del día número 4. Ya tengo sueño, me voy a acostar, quitarme toda esta ropa, darme un baño y a dormir. Yo no, yo voy a seguir viendo lo de Teens. Voy a buscar el papel de Teens. Sí, ya se cae. Mañana es otro día.